se me ocurre ninguno. El reloj está malo. ¿Qué le pasa? Yo sé. Creía que en ese lugar era donde la palabra de Dios cobraba absoluto sentido. El padre Guido solo le temía sucumbir con las torturas y delatar a otras personas. Pero puedo dar fe que no lo hizo. Antonio no solo fue un ejemplo de consecuencia para nosotros. Hay que ser fuertes. Afuera hay gente que los necesita. Fue la luz que nos permitió mantenernos de pie cuando ya no había esperanza. ¿Nunca he viajado en avión? Acá dice tenía formal para viajar. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar elegantes cuando nos subamos al avión. Ah, así como pinteado. Pinteado, así mismo. Sí, es verdad, cruz para el cielo, chicho. Me perdí. Pero pasó que me metí a un local para preguntar cómo volver. Y no saben nada. Era una what. Chicho, te juro. Te lo prometo, no me pegué ningún pencazo, mira, siento. Ni un pencazo, te lo prometo, ni uno. Eran diosas, eran hermosas. Había una así gigante, yo le llegaba como al hombro, pero largo, así, chiquito, pero... Juegas más mientras estemos en Europa, pero sigues dentro de la selección. ¿Tú no tenías ensayo en la orquesta hoy? No firmé el contrato. Los músicos que no han querido aceptar las nuevas condiciones del teatro son 17. Todos tenemos que aportar. Conclusiones de dónde voy a pasar el resto de mi vida. Tonta. No de una caja fuerte, ¿qué? Las llaves de la caja fuerte. Siempre hay una escondida. Pásame las llaves de la caja fuerte. Está en el suelo. El resto yo lo estoy escribiendo. ¿Y eso lo voy a poder leer algún día? Sí. Yo creo que sí. Ahí abajo, grande más abajo, están los discapacitados mentales. Ahí más arriba están los que son locos. Y más arriba están los inteligentes. Poner los nombres a los locos y a los discapacitados. ¡No me dejan hacer mis necesidades de esta tienda! ¡Hay que capitán! ¡Díganme que me dejen romper el máximo! ¡Nunca me dejan hacer nada! ¡Oiga! ¡Capitán! ¡Capitán! La Mirellita está metida hasta la oreja. Pero vos estás metido hasta la oreja. Es mucho más difícil eso, sí. Necesitamos que no entre nadie, puede ser peligroso. Por lo menos 2 horas, mínimo. ¿En serio? ¿Cómo? Le contesté el mail de la compra
y le hice creer que éramos otro grupo de cartas. Voy a ser muy honesto con usted. Yo no soy simpatizante ni de su partido ni de lo que usted representa. Pero usted la hackearon. Y yo la puedo ayudar con eso. Siguiendo. 3, 2, 1. Ahora.